Interesante. Puede que este dispositivo forme parte de algo mayor. Uno de los drones. Observador. ¿Observador? ¿Qué está observando?
Cuaderno de bitácora. Las protuberancias en la espalda de la criatura sirven para almacenar grandes cantidades de enzimas digestivas. Al romper las protuberancias, se le causa mucho daño y se la incapacita. Artefacto alienígena. Podría resultar útil.
Es una especie de consola. Faltan dos piezas. No sucede nada. Debería escanear el interior de la consola para ver qué pasa. Parece que hay tres fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación están conectadas a la parte superior de la consola. Los símbolos en las fuentes de alimentación me son familiares. Esas pirámides tienen los mismos símbolos que las fuentes de alimentación. ¿Qué pasaría si los coloco correctamente?
Tecnología que parece magia. Es igual que antes. Tengo que avanzar. Él nos destruyó. Nunca supimos lo que estaba por llegar. El guardián. ¿El guardián?
Los monstruos me dejan pasar. Es mi cuerpo. La membrana. Tengo que eliminarla. ¡Quemar! ¡Quemar la membrana! ¡Quemar! 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 ¿Qué le pasa a Richard? Esperando mucho tiempo. Tengo el miedo. Richard. El miedo me ha mantenido alerta. ¡Quemar la membrana! Ahora,
surface, not a drill. ¿Qué te ha pasado, Richard? Tam, Mike, espero que estéis vivos. La Hermes. Necesito llegar al lugar del impacto. Debería examinar los restos. Lo que quede de Richard. Tal vez encuentre algo importante.
Este lugar era precioso. Hola, grandullona. Vale, no todas las criaturas son hostiles. Me pregunto si las que lo son antes fueron pacíficas. En ese caso, ¿qué las ha cambiado? Más equipamiento de la Hermes. Debo estar cerca de donde se produjo el impacto. Mike. Os encontraré, chicos.
Cuaderno de bitácora. Muerte reciente. Los mordiscos son de unos 15 centímetros. ¿Qué habrá causado esto? En estas cuevas hay unas bestias bastante feroces. Cuaderno de bitácora. La mandíbula hiperdesarrollada está repleta de dientes afilados. Las extremidades son... por lo que puede acercarse a la presa rápidamente. Esto ha sido una masacre. Mordiscos. Los hicieron pedazos. Los monstruos de por aquí tienen que ser los responsables. Era alguien cercano para ti, ¿verdad? Salva a los tuyos. Vete al guardia. Esta tecnología holográfica es increíble. Creo que podría aprovecharla para crear una especie de distracción.
El lugar del impacto debe estar cerca. Espero que Tam y Mike estén vivos. El propulsor está quemado. Robinson debió usar el máximo de potencia para evitar la colisión.
Hermes. El casco está intacto. Tam, Mike, por favor, que sigan vivos. Me quedan cosas por hacer en la Hermes. Necesito respuestas. Cuaderno de bitácora. Algo muy malo le pasa a Mike. Una fuente de alimentación improvisada. Parece obra de Tam. No se puede abrir sin una tarjeta magnética. Membrana. La misma que tenía Robinson. ¿De dónde sale? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el comandante Robinson? ¡No, no, no! ¡Oh, Mike! ¿Qué es este metaedro? ¿Por qué nos ha traído aquí? Es una de nuestras chaquetas. Me la llevo. Si corta placas de plastiacero, puede cortarlo todo. El día de la graduación. Parece que fue en otra vida.
La muestra de sangre parece contaminada por nanorobots. Están manipulando la estructura celular. Entonces, ¿las mutaciones son productos artificiales? Debe ser la muestra de sangre de Mike. El ordenador de Tamara. Registro médico. La situación de Mike ha empeorado drásticamente. Los tumores de su cuerpo se expanden a un ritmo exponencial y se están propagando por el laboratorio. No tengo forma de curarlo. He aislado un nanorobot y su diseño es demasiado complejo. No obstante, he descubierto que recibe una transmisión binaria de forma continua. Parece que es un conjunto de instrucciones. Mi hipótesis es que una fuente central controla estos nanorobots. Si consigo encontrarla, quizá pueda decirles que reviertan el proceso. Tom guardó las coordenadas del ordenador. ¿Qué hay? Esto tuvo que ser lo que le ocurrió a Richard. Mike, ¿qué te ha hecho este lugar? El flujo sanguíneo está lleno de cuerpos externos formados por una aleación desconocida. Hay una herida con forma triangular en la zona superior del torso. Parece producto de un proyectil sólido con forma de pincho. Registro médico. El paciente está cubierto por una membrana cancerosa anómala. Temperatura 39,8 grados Celsius. Presión muy irregular, 190-120. Frecuencia cardíaca, 136. Pupilas altamente dilatadas. Inyecto 120 centímetros cúbicos de sintetizador proteico para intentar reducir la temperatura corporal y normalizar la presión. Iniciando diagnóstico. Tamara le tomaba muestras de sangre para analizarlas. Tam estaba analizando la sangre de Mike y descubrió que está contaminada con nanorobots desconocidos. Parece que los nanorobots están alterando el cuerpo de Mike, por lo que su situación se ha originado artificialmente. Tamara consiguió aislar un único nanorobot y descubrió una transmisión que parece controlarlo de forma remota. Se marchó a encontrarla con la esperanza de revertir el proceso. Tengo que seguir estas coordenadas. Es la única forma de ayudar a Tam y Mike. Empieza a hacer frío. Debería ponerme la chaqueta.